El presidente decretó un programa de asistencia financiera para las provincias. Ese programa consiste en, por un lado, un fondo de ATN de 60.000 millones de pesos y, por el otro, el Fondo Federal de Desarrollo Provincial, que es un fondo que asiste a las provincias en el caso de desequilibrio financiero. 60.000 millones de pesos van a ser vía el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. De los cuales en el día de hoy ya el ministro ha instruido que se transfieran 20 mil millones a las provincias y los otros 60 mil millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial va a ser una asistencia que la solicitan las provincias y van a ser créditos blandos en el sentido de que tienen un plazo preferencial, una tasa de interés del 10% con el capital ajustable por ser. Además. Vamos a asistir a las provincias con un fondo de 65 millones de dólares para fortalecer los sistemas de salud. Entendemos que la emergencia, los recursos que tienen los gobernadores, las gobernadoras, los intendentes y las intendentas, están todos puestos en la emergencia, con lo cual gestionamos en organismos internacionales fondos no reembolsables para que puedan fortalecer los sistemas de salud.